Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Mendívil, director del corto documental Pasaje de Ida de Perú. A mí lo que me inspiró a llevar a cabo la realización de este proyecto fue un gusto por el arte de don Rafael Castrillón, quien es nuestro protagonista en la película, pero también la importancia del juguete de madera tradicional para el desarrollo de la cognición de los niños, ¿no? Soy padre de familia y antes de hacer el documental no me había dado cuenta de cómo los juguetes de producción industrial en masa, aquellos que tienen luces y colores y prácticamente juegan solos, no posibilitan un desarrollo de la imaginación, de la creatividad en los niños. En cambio, los juguetes tradicionales de madera, como los que hace don Rafael, permiten al niño solucionar problemas, desarrollar la imaginación, aprender a jugar, ¿no? La principal dificultad que tuvimos para realizar ese cortometraje fue la pandemia. Nosotros no habíamos terminado de grabar cuando la pandemia llegó al Perú y tuvimos que posponer, primero posponer las grabaciones y luego ya darlas por finalizadas. Esto hizo que replanteemos la estructura final del corto, porque nos faltaban tomas para ciertos momentos y posibilitó trabajar con material de archivo del propio don Rafael, fotografías históricas, diría yo. Lo que esperamos con ese cortometraje es hacer llegar la historia de don Rafael a todo el mundo, si es posible, porque es una historia de trabajo, de esfuerzo, de imaginación para resolver problemas y de amor por la familia, sin dejar de mencionar lo que previamente ya dijimos, que es la relevancia del juguete de madera para el desarrollo de los niños y niñas.